Al parecer son los que buscan agua. Aproximadamente se han sacado como unos 100 perritos que se han rescatado. Pero si se da cuenta, ya hay muchos que ya se deshacen o muchos ya se quedaron ahí. Aproximadamente unos 150. Han venido muchos perros por lo mismo de que los vienen a tirar, los vienen a abandonar. Son más de 100 perritos los que han muerto en esta laguna que genera el relleno sanitario de Amecameca en el Estado de México. Algunos han sido abandonados ahí por sus dueños y otros simplemente han caído cuando buscaban un poquito de agua. Tenían sed los chiquitos. Muchos de ellos ni siquiera pueden ser rescatados, pues se deshacen debido a los residuos tóxicos. O sea, toda una tragedia. Autoridades ya reforzaron la malla que se cayó desde la administración pasada y que permitía que los perritos entraran, pues como si nada, ¿no? Ahora sí que como Juan por su casa. Ahora llevarán a cabo un programa de esterilización de mascotas y concientización para su cuidado. Una tragedia. Tenían sed y muchos de ellos pues han muerto en condiciones absolutamente trágicas. Igual pues nosotros los tratamos de rescatar, pues darles de comer, porque pues no es apropiado abandonar un animalito, y es lo que tratamos de hacer. Bueno, aproximadamente han de haber como unos 250 perros o más, porque vienen, luego ya dejan perros ya recién nacidos, o chiquitos, o perras ya cargadas. Es inhumano igual, son animales que también tienen vida. Arroba Imagen TV MX en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Vinculan a proceso a la alcaldesa de Cuauhtémoc. Sandra Cuevas está acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación. No pisará la cárcel. Primeros avances en el asesinato del periodista Armando Linares. Identifican a los presuntos autores materiales. Otro día de guerra en Ucrania. Mientras los ataques a civiles persisten, Estados Unidos llama dictador asesino a Putin. En el Estado de México, la inseguridad pende entre cobros injustificados y armas artesanales. Ya verá de qué le hablo. Arroba Yuriria Sierra, tanto en Instagram como en Twitter. Ya sabe, las dos con R. Yuriria Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Ya sabe, yo por acá los voy leyendo. Si yo ahorita ya no regreso con ustedes, quiero agradecerles a todos ustedes, a los medios de comunicación, a mi familia, a mis vecinos. Quiero agradecerle a la Alianza el apoyarme. Gracias a todos. Venimos preparados para todo. Pero sí regresó. La alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc podrá continuar su proceso en libertad, pero sin ejercer su cargo. Sandra Cuevas fue vinculada a proceso por robo, abuso de autoridad y discriminación contra dos policías capitalinos. Tendrá que firmar cada bimestre ante la unidad de medidas cautelares, no salir del país ni acercarse a las víctimas. Cuevas aseguró estar preparada incluso para ir a prisión y reiteró que se trata de una persecución política del gobierno capitalino. Al respecto, la jefa de gobierno evadió el tema y aseguró que su administración trabaja con todas las alcaldías. En su conferencia de esta mañana, Claudia Sheinbaum indicó que no sabía el fallo del juez sobre este caso de la alcaldesa con licencia. Sin embargo, reafirmó que hay una serie de delitos que están en manos de la justicia. Este es un tema meramente judicial y por eso son el Poder Judicial, con su autonomía, quien está definiendo en este caso qué es lo que procede. No es un tema que tenga que ver con el gobierno de la Ciudad de México. Es un tema de una denuncia penal que se presentó en la Fiscalía con su autonomía y del Poder Judicial. Es ahí en donde se está solventando. Nosotros no estamos involucrados de ninguna manera.
Eso en la Ciudad de México, mientras que en Nuevo León el juez le otorga suspensión al Bronco para prevenir que sea incomunicado y torturado. Tras la audiencia de ayer, un juez le dictó prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por presuntamente emplear recursos de procedencia ilícita. Su defensa aseguró que la decisión del juez es porque supuestamente posee 6 domicilios en los que podría esconderse. El Bronco sumó otra demanda. Ahora es por el proyecto de la Ecovía en 2016. Y en otros temas, hay avances en la investigación del asesinato del periodista Armando Linares. A las 13 horas, dos sujetos a bordo de una motocicleta estuvieron dando vueltas por la calle donde vivía Armando Linares, haciendo preguntas para tratar de ubicar el domicilio de la futura víctima. El mismo día, a las 18:22 horas, se aproxima a donde se encontraba Armando Linares, un individuo con traje negro, corbata roja, quien ya sabía de él, se acerca, saluda a Armando y se quedan platicando en el lugar. Identifican a los presuntos autores materiales del crimen ocurrido el 15 de marzo en Zitácuaro, Michoacán. Según las indagatorias, los presuntos responsables se hicieron pasar por gente interesada en el fútbol. Dispararon en varias ocasiones contra Armando y después se dieron a la fuga. Durante su velorio, varios colegas fueron amenazados por un hombre armado y, sin embargo, la fiscalía niega que esto haya sucedido. Nuestro compañero Miguel García Tinoco así nos lo cuenta. Un individuo armado se acercó para advertirnos que teníamos que retirarnos del lugar, so pena de ser agredidos a balazos. Eso fue lo que nos dijo esta persona. Optamos por retirarnos del lugar, entendiendo que la advertencia era verdaderamente real, porque él se dejaba ver el arma que traía entre sus ropas. Y él es Miguel, nuestro corresponsal en Michoacán, pero todos los periodistas que se encontraban presentes en ese... en ese velorio, en ese acto colectivo, narraron exactamente lo mismo. Y la fiscalía dice, no ocurrió. Ellos tienen otros datos. Detención de Juan N. alias El Huevo se logró gracias a la coordinación de la SEDENA, la SEMAR, la FGR y la Guardia Nacional. Así lo detalló el subsecretario de Seguridad Federal. Señaló que la captura del líder del cártel del noreste se realizó tras un ataque a personal militar. Agregó que tenía 3 órdenes de aprehensión en su contra. En Estados Unidos era buscado por 11 cargos, 3 de ellos ameritan cadena perpetua. Y en el día 23 de la invasión rusa en Ucrania, confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos la muerte de un ciudadano en los ataques perpetrados al norte del país. Anthony Blinken advirtió que atacar intencionalmente a civiles es un crimen. En Mariupol continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del teatro que fue atacado el día de ayer. En Rusia aseguran que los señalamientos de Biden respecto a que Putin es un criminal de guerra son inaceptables e imperdonables, pero Biden lanzó nuevos señalamientos. Es un murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. Y en Baja California, autoridades de Tijuana exhortan a migrantes rusos a instalarse en los albergues y no acampar en la zona, situación muy diferente a la que viven los ucranianos. Llegó la señora de los burritos, una mujer tijuanense que no quiso revelar su identidad. Llegó hasta la garita de San Isidro a repartir burritos para los rusos y algunos migrantes mexicanos que se encuentran en el exterior de la garita de San Isidro. A pesar de las dificultades del idioma, llega la adaptación y el entendimiento.
En este mini campamento hay tanto rusos como mexicanos que comparten este espacio de unos 15 metros. Estaban jugando unos juguetes que le regalaron aquí ayer. A pesar de que no entiende, mi niño pues no entiende el idioma del niño, ni el niño le entiende el idioma de él. Pero sí, veo que se andan ahí, andan jugando. Se divierten pues más que nada. For children know border language. Anat, originaria de Rusia, le gusta recibir comida mexicana por parte de la población que llega a compartirles. Good. I like Mexican food very much. Otros tantos buscan actividades para pasar el tiempo, como Anton, un joven ruso que se ofrece a traducir a sus compatriotas. Tan lejos de casa. Pienso que la situación del campamento, si es posible llamarlo de esta manera, ahora está bastante bien, sí. Y pues no sé, no hay muchos problemas, por ejemplo, no los hay. Dicen que no se moverán y que esperarán una respuesta positiva de las autoridades estadounidenses. No entendemos en términos de la ley, todos estos aspectos de la situación de que por qué los ucranianos son aceptados y nosotros no. Eso no es justo. Informó para Imagen en Tijuana, Yolanda Morales. Y ahora, Iram Hurtado, voy contigo para darle una vuelta al mundo. ¡Córrele! Gracias, Yuri. Pues ya estaba ahí con María Nache platicando y también con Adrián Treviño, pero ya estamos aquí listos para darle una vuelta al mundo y a toda esa información. Iniciamos en Rumanía. Allá voluntarios entretienen a pequeños ucranianos que huyen junto con sus madres de la guerra. Los pequeñitos son los más desprotegidos y uno de los sectores que más resiente dejar sus hogares. Ya son más de 3 millones de refugiados por la invasión rusa. 3 millones, imagínense qué locura. Casi la mitad de ellos son pequeñitos, pequeñitas, que tuvieron que dejar toda su vida atrás. Esto dijo un israelí que intenta alegrar a estos pequeños. For me, the purpose of all is to give them some kind of a break of the seriousness of everything, to bring them a smile. So just to give them a kind of a relief and understanding that they are now on a safe side, that they can continue and they feel better. And I'm here to make them just for a bit, just a little bit happier. That's all. That's the least I can do. Y así como este hombre, hay muchas personas más que intentan hacer un poquito más llevadero toda esta situación para todas estas personas que están huyendo de Ucrania. Vámonos ahora para Rusia. Allá encuentran el cadáver de una modelo de 23 años. Ahí la está viendo en su pantalla. Al interior de una maleta, vean nada más esta historia de terror. Tras ser reportada como desaparecida hace un año, se trata de Greta Vedler, quien llamó psicópata a Vladimir Putin, al presidente de Rusia. El exnovio de la joven admitió el crimen y confesó que la había estrangulado hasta que murió para después meterla en una maleta y abandonarla dentro de un automóvil. Al parecer pelearon por asuntos económicos y así fue encontrada esta modelo desafortunadamente. Y otro caso, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí platicábamos también de estos influencers en Estados Unidos? De él que mató a su novia y ahora se repite la historia en Rusia. Y en información de este lado del mundo, vámonos para Perú, en información de Latinoamérica. El Tribunal Constitucional ordenó liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Esto tras restituirle un indulto otorgado en 2017, el cual fue anulado un año después. El exmandatario fue condenado en 2007 por la muerte de 25 personas en dos masacres perpetradas durante su gobierno. Este exfuncionario, expresidente de Perú, tiene en la actualidad 83 años de edad. Y en la última parada de este viaje por el mundo, vámonos a Estados Unidos. Allá una compañía de Legos personalizados recaudó casi 3 millones de pesitos para ayudar a los refugiados ucranianos. Todo esto tras agotarse las figuras, ahí lo estamos viendo, del presidente Volodymyr Zelensky y otras de bombas Molotov, símbolo de la resistencia en Ucrania. Así la situación con estos juguetes para recaudar fondos para todos los afectados en este conflicto bélico. Amigo Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. Ya casi es viernes.
Gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri. En el Estado de México, vecinos de Cuautitlán, escuche usted, acusan al ayuntamiento de querer cobrarles por vigilancia policíaca. Para eso son los impuestos, los que paga usted, el de al lado, yo, todos. Todos pagamos impuestos para que todos los mexicanos puedan tener vigilancia policíaca, pero en Cuautitlán les quieren cobrar adicional. Ellos, por supuesto, han intentado frenar la inseguridad por sus propios medios. Sí, se ha escuchado mucho de que han pasado muchas cosas en sí. Bueno, hay muchos asaltos luego de la gente que viene llegando, o que de los mismos chavos que están aquí en las escuelas que van saliendo, pues hemos tenido noticias de que los han asaltado. Esta es la constante que aseguran los vecinos de Ojoyo de Cuautitlán. Se registran en el fraccionamiento ubicado en el municipio de Cuautitlán, México. Se encuentra en Punto Rojo, es una zona muy delictiva, aquí han sucedido asesinatos, robos a casa habitación, desalojos a sus vehículos con violencia, asaltos a mano armada a peatones, a madres, a niños y a jóvenes de nuestras escuelas. Los vecinos aseguran que ante ello se organizaron, arreglaron los módulos de acceso y la pasada administración municipal les permitió tener seguridad privada. Todo se ha hecho con recurso propio, con recurso vecinal. Sin embargo, afirman que el actual alcalde Aldo Ledesma les negó el permiso para contratar la seguridad privada y les propuso que la policía municipal vigile, pero tienen que pagar. Los mismos elementos de seguridad pública sean los que controlen los accesos, sean los que realicen los rondines, con la facultad de que ellos pueden detener en el momento y a más, a un costo más económico también el elemento. Seguridad pública nos cobra entre 6.500 y 7.000 pesos el elemento y seguridad privada nos cobra a 11.000 pesos el elemento. Al respecto, las autoridades negaron tal situación y afirman que algunos vecinos quieren lucrar al cobrar por contratar el servicio privado. Definitivamente, en el caso de Cuautitlán, es un servicio que es de manera gratuita. En el caso que hoy nos comenta usted, en el caso de Joyas de Cuautitlán, pues una empresa privada trató de instalarse el día de hoy, sin embargo la misma no contaba con los permisos correspondientes. Entendemos que más bien lo hacen con afán de lucro a través de quien hasta el sábado pasado todavía ostentaba el cargo de presidenta del COPASI y pues lo están buscando ahí un beneficio personal, queriendo cobrar a los vecinos. En tanto, continúa el robo de unidades y asaltos. Y ahorita lo que queremos como comunidad es, queremos una seguridad privada. Se puso a consenso con los vecinos y los vecinos pues no están de acuerdo en que se pague seguridad y que se pague a los elementos de seguridad pública, porque ellos ya reciben un salario. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Bueno, es jueves, Mariana H, la H recomendación. ¡Qué sensación térmica! Sí, y aparte hay plano ahí en la noche para quienes viven aquí. Es el segundo trabajo de una escritora mexicana, Maite López, y retrata la amistad entre mujeres, pero también la violencia que podemos experimentar en las relaciones de pareja. La presentación es este jueves, o sea, hoy a las 7 de la noche, en la librería Mauricio Char, aquí en Miguel de Quevedo, la Gandhi famosísima. Pero fíjate, es una chica que sale huyendo de su casa en México porque hay mucha violencia en su casa. Entre los abuelos, cómo se hablan entre ellos, cómo se hablan los papás, los pleitos, las humillaciones. No es esta violencia tan gráfica y clara de identificar como golpes, y pero sí esta violencia todo el tiempo, todo el tiempo. Y ¿sabes qué? Me largo. Se va a Nueva York a un departamento, quiero decir, horrible, espantoso, que hay 100 pies, hay un ratón que se llama Frank, por cierto. De hecho, hay muchos ratones, pero ellas quieren pensar que nada más es uno. Y cae con una amiga. Y está, están viviendo ellas dos. Y hay una tercera, que es colombiana, que un día, eso al principio de la novela, llega llorando a las 5 de la mañana y viene huyendo del novio borracho, que como no quiso seguir la borrachera, la maltrató, la humilló, la dejó botada a la calle. Y entonces, ¿cómo empiezan esta amistad? Sobre todo las dos protagonistas de ayudarse mutuamente, de identificar la violencia, de estar en una relación tóxica, que muchas veces te dicen, ay, pero si te maltrató ya, mándalo al carajo, y no es tan fácil. Entonces, ¿cómo crear como esa empatía con una amiga que está viviendo una relación tóxica? Y otra cosa que es bien importante, por más que es una novela dolorosa, seguro de escribir, de leer, te lo digo como lectora, pero tiene sus destellos de luminosidad, porque esta chica
la que está en la relación tóxica es colombiana. Entonces tiene como toda esa luminosidad, todo ese ritmo, pues, que le da a la novela también. Exacto, le da a la novela momentos muy importantes como lectora y como lector para decir, ay, un respirito porque la cosa se pone difícil. Pero es una novela muy bien trabajada en libros del asteroide. Ahí está, por ejemplo, me gustó la portada porque te digo que los ratones juegan un papel importante. Y hoy estará en la Gandhi a las 7 de la noche presentando este libro. Es entrada libre, pero es un aforo restringido por cuestiones de seguridad de COVID. Pero y sí, qué importante, tú y yo lo sabemos, Mariana H. Que si qué no. Importante es rodearse de amigas, sobre todo, ¿no? Y de amigos también. Porque las vicisitudes de la vida ahí van a estar siempre, claro. Siempre. Entonces el tema es que cuando esas se presentan, tus amigas y tus amigos se convierten siempre pues en el lugar tu casa, ¿no? En el lugar que necesitas. Totalmente. Qué maravilla, gracias, H. Gracias a ti. Como todos los jueves, acá te espero la próxima semana. Gracias. Y Corea del Sur registra nuevo récord de COVID-19, más de 620 mil casos en un día y 429 muertes. Autoridades de salud consideran que el pico de la ola actual es causada por la variante Omicron y se alcanzará entre esta y la próxima semana. Uf. Mientras tanto, aquí en México, en las últimas 24 horas se reportaron casi 6,000 nuevos contagios y 244 muertes. La Ciudad de México permanece como epicentro de la pandemia, pese a que han disminuido los casos y las hospitalizaciones. A Jorge, la pandemia lo dejó sin chamba, pero gracias a ello se convirtió en todo un emprendedor, ¿eh? Cheque. Tenemos un incremento de 5.5 millones de personas en pobreza laboral respecto a lo que había antes de la pandemia entre el primer trimestre de 2020 y el último de 2021. Jorge fue despedido en julio de 2020. 13 años de trabajar en una empresa de outsourcing. Se salvó de la pobreza laboral por un proyecto en el que trabajaba desde 2 años antes de la pandemia. Es cuando me quedo sin trabajo y la única opción que me queda es pues darle a la empresa, ¿no? Entonces, a raíz de esta pandemia fue cuando la empresa se empieza a constituir más, a invertirle un poquito más a todo esto, y es cuando de una producción de 120 litros al mes estamos produciendo cerca de 1,500 litros al mes. Malta Caníbal es una microempresa. Hemos tenido buena respuesta de los clientes, ¿no? Malta Caníbal es una cerveza artesanal producida en Chalco, Estado de México. Una de las microempresas que lucha por mantenerse viva con las condiciones económicas generadas por la pandemia y las influencias internacionales de los últimos años. Hubo una desaparición muy importante de los negocios que había en el país, ¿no? Se perdió alrededor de 33%, se eliminaron alrededor de 33% de los negocios que había en 2019 al cierre de 2021, y todavía hay un déficit de alrededor de 400,000 negocios en la economía. Sin descender ni ascender en la escala socioeconómica, Diana y Jorge pueden solventar sus gastos personales y los gastos de la empresa. Ella, de hecho, aún conserva su trabajo en un laboratorio. En México es muy difícil dar el salto a una posición económica muy bien acomodada, y creo que nosotros somos parte de como lo decimos, ¿no? Parte de la banda, ¿no? Somos parte de la gente que nos consume las chelas, estamos con ellos, les entregamos. El crecimiento de su marca, que suma ya 15 productos diferentes, ha sido gracias a lugares como el café No Somos Nada, que les consume y crea con ellos productos únicos de marca propia. Este estilo es un American Pale Ale, se llama Sofía, y es un homenaje a todos los bebés que nacieron en la pandemia. Que sepan que lo que van a hacer va a ser difícil para lograr lo que ellos quieren, ¿no? Para lograr posicionarse a donde ellos quieren. Va a ser muy difícil, pero si lo hacen con amor y constancia, lo van a lograr. Para Imagen, Abraham Nava.
En Chihuahua inicia la Secretaría del Bienestar el curso de capacitación sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. La titular Ariadna Montiel señaló en su cuenta de Twitter que el objetivo es realizar obras sociales básicas como introducción de agua potable y urbanización para beneficiar a la población que vive en pobreza extrema. Yo voy a la pausa, pero al regresar, dan de alta al joven que estuvo al borde de la muerte tras la violencia en el Corregidora. Detienen a dos personas más por la trifulca de hace 12 días en el Estadio Querétaro. Ya son 27 los capturados por este hecho en el que Esteban pues, resultó lesionado. Él estuvo al borde de la muerte, pero esta mañana fue dado de alta y ya se encuentra en Jalisco. Esto le dijo anoche a mi compañero Humberto Padgett en el espacio de mi querido Ciro Gómez Leiva. Hola, soy Esteban y ya me siento mucho mejor. ¿Te ves mejor, mi Esteban? ¿Quién te ha estado acompañando? Mi mamá, mi papá, mi esposa, mi suegra y Adrián Marcelo. Toda tu familia, ¿verdad? Sí. Esteban es el único herido que continúa hospitalizado. La Fiscalía de Querétaro reporta que ha logrado 25 órdenes de aprehensión. Hasta ahora, 23 personas permanecen presas de manera preventiva en la prisión de la capital. Por el momento, la autoridad no considera emprender acciones contra aficionados del Atlas. ¿Ustedes recibieron en algún momento la noticia de que Esteban había fallecido? Sí. Sí, yo la recibí. Yo pues me asusté y pues, lo que hice fue buscar y buscar y buscar y buscar y yo me quería venir a Querétaro. Esteban, de 22 años de edad y comerciante de ropa en Guadalajara, se recupera de un pequeño derrame cerebral que obligó a los neurólogos a inducirle un coma e intubarlo. El sábado pasado le retiraron la asistencia ventilatoria y lo despertaron. Los médicos consideran una evolución continuamente favorable. Poco a poco sale del letargo. Un saludo de la fiel rojinegra a Guadalajara. ¿A qué equipo le vamos? Al Atlas. Aprueba el Senado decreto que permite a funcionarios y legisladores difundir y promocionar la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril. En él se considera que su difusión no constituye propaganda gubernamental, por lo tanto, no es un delito. El objetivo es respetar la libertad de expresión y el acceso libre a la información pública. Fue avalada con 67 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Encuentro Solidario. Pero pues bueno, estas son las interpretaciones de la ley que decide hacer pues, un bloque político del poder legislativo. Se reúnen Manuel Velasco y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En Twitter, el senador del Partido Verde precisó que en el encuentro refrendó que están listos para trabajar en unidad en la construcción de los acuerdos para lograr la aprobación de reformas que beneficien al país. Y en otros temas, vea esto, por favor. Autoridades de Aguascalientes ya buscan al joven que hizo esto, que podría ser considerado intento de homicidio. Este es el momento en el que un sujeto le prende fuego de manera intencional a unas cobijas con las que un hombre en situación de calle se tapaba mientras dormía fuera de una florería en el barrio de Guadalupe, en Aguascalientes. Ve que se acerca un joven de aproximadamente unos 20, 22 años. Se acerca, merodea por aquí, camina, le da la vuelta, dándose cuenta totalmente de que había una persona dormida, porque había un montón de basura. Pero ya vemos, se acerca, todavía le esculca unas bolsas y luego se lleva un maletín que tenía ahí, no sé, una bolsa que seguro se encontró por ahí. Y se lleva eso, pero le prende fuego. No sé si el taxista le pitaría o algo. La víctima, de nombre Manuel, tiene 80 años de edad. Afortunadamente resultó ileso. Ahí me levanté, ya me quemaba. Ahí llegó la policía. Milagro que está aquí. Y dije yo allá a él, le dije, fíjate, ¿y todavía no comprendes que te quieres ir? No, ayer lo que le digo que decía... Hasta palabras ya nos decía, porque se quiera salir,
Sus familiares, al enterarse del hecho, fueron por don Manuel para llevárselo a casa, aunque él quiere regresar a la calle. Vecinos del barrio de Guadalupe piden a la población ayuda. De verdad, que ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué onda con ese cuate? Ojalá lo encuentren y ojalá lo procesen. Adriana Treviño, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Yuri, amigos de Imagen, muy buenas tardes. El día de hoy está ingresando un nuevo frente frío, el número 37 de la temporada, por la porción norte de nuestro país. Estará favoreciendo fuertes rachas de viento que estarán superando los 70 kilómetros por hora en partes de Chihuahua, de Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes. También hay que tomarlo en cuenta. Estará descendiendo también las temperaturas y el día de mañana también descenderán los termómetros hacia parte del noreste. Mientras tanto, el día de hoy se espera ambiente muy caluroso, con termómetros que estarán superando los 35 grados sobre el noreste, sobre parte del oriente y algunos puntos del sureste. Así que manténgase muy bien hidratado. Específicamente, ¿cuáles son las condiciones que esperamos el día de hoy? Para Hermosillo, un cielo despejado. La máxima esperada será de 33 grados. Mexicali con 30, Ensenada 22 y para Tijuana esperamos 25. Ciudad Juárez, cielo despejado. La máxima será de 22. Chihuahua con 25, Saltillo 27, Monterrey 36 grados. San Luis Potosí también despejado con una máxima de 28. Hacia la porción media, para la Ciudad de México el día de hoy esperamos una máxima de 25. Es muy baja la probabilidad de lluvias. Sin embargo, no se descarta alguna lluvia ligera, aislada en el transcurso de esta noche, sobre todo hacia la porción sur. Pachuca 24 grados, Tlaxcala con 23, Puebla alcanzando 24, Morelia con 27, para León y Aguascalientes 28, igual para Tepic y en Guadalajara esperamos una máxima de 30 grados. Jalapa con probabilidad de tormentas, la máxima será de 26, Veracruz 27, Villahermosa con 34, Campeche con 33 y para Mérida esperamos un cielo despejado con máxima en 35 grados. Desde cientos e incluso miles de años, muchas culturas han celebrado el equinoccio de primavera. Algunas han construido monumentos especialmente diseñados para este acontecimiento astronómico. Los mayas, por ejemplo, usaban el sol como referencia para planear su agricultura. La pirámide de Chichen Itza en Yucatán es un calendario que señala los cambios de estación y el paso de los días. Esto demuestra los profundos conocimientos que esta cultura poseía en matemáticas, geometría y astronomía. Yuri, con esta información regresamos contigo. Gracias, Adri. Voy a la pausa, pero al regresar, una razón para ir al cine. Bueno, yo platiqué con Liam Neeson de su nueva cinta de acción, Blacklight, Luz Negra. Ahí la va a tener. Participa Mauricio Vila en la 12ª reunión anual de Grupo de Gobernadores sobre Clima, Bosques y Selvas que se realiza en Brasil. El gobernador de Yucatán, junto con otros integrantes provenientes de países como Estados Unidos, España e Indonesia, revisaron y aprobaron el plan de acción de Manaos sobre nuevos modelos de desarrollo para el futuro del planeta. Casi 5 meses después ya hay sancionados por el caso Octavio Caña. Un policía y una paramédica del Estado de México fueron destituidos por difundir imágenes del cuerpo del actor. Se les acusa del probable delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. En 6 días el juez decidirá si los vincula o no a proceso. Solicitamos su ayuda para localizar a Pamela Saraí Castillón García. La menor de 14 años fue vista por última vez ayer en la calle Oriente 217 en la colonia Cuchilla Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco. Saraí mide 1.56, es de complexión robusta, piel clara y ojos café oscuro. Vestía pants bicolor blanco y negro, así como sudadera gris claro. Y así que por favor le pedimos que si tiene información se comunique a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Yo lo espero a las 9 de la noche en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 2 en el 3. Les tengo una sorpresota. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.